Aquí iniciando este programa para invitarte, por supuesto, a que vayamos caminando por la cultura. ¿Qué te parece? Y hoy me siento muy contento porque tengo la compañía y la presencia aquí en el estudio de la doctora Ana María Soler. Ella es nada más y nada menos que directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Doctora, pues bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Doctora, a mí me gustaría arrancar esta charla pues preguntándome, y sobre todo los chicos que nos hacen favor de ver este programa, ¿qué es la geofísica, doctora? Bueno, pues es estudiar nuestro planeta, uh-huh. ¿Sí? La geofísica es aplicar la física, que yo sé muy bien que no les gusta mucho, pero de una manera en la que nos explica pues los movimientos de las placas tectónicas, por qué tiembla, por qué hay volcanes, por qué tenemos algo maravilloso que es, por ejemplo, un campo magnético que nos protege de la radiación del sol. Sí, todo eso lo estudiamos con geofísica y entonces pues nos ayuda a entender nuestro planeta, entender también otros planetas, sí, cómo se han desarrollado nuestro propio sistema solar, nuestro universo, para pues aprender más del planeta en el que vivimos. Oiga, doctora, cuando usted estaba, como los chicos que nos hacen favor de ver del otro lado de la pantalla estos programas, que estaba en la secundaria, ¿usted se imaginaba, pensaba, soñaba con esta, o cómo fue que usted, el acercamiento con la geofísica? Bueno, pues a mí sí me gustaba la naturaleza, realmente me gustaba mucho, y pues sí, las rocas me interesaban definitivamente y experimentar con muchas cosas. O sea, a mí sí me gustaba todo lo que era experimentar. Sí, yo tenía mis juegos de química y también algunos de mecánica. Había en ese tiempo el pequeño ingeniero mecánico y hacíamos pues turbinas de vapor y cosas así. Entonces, todo ese conocimiento simple se empleó, que yo por eso me dediqué a física y a física experimental. Y ya más adelante, cuando ya elegí la rama a la que me iba a especializar, pues sí elegía la geofísica, tenía esa mezcla entre la naturaleza y lo experimental. Yo me paso muchas horas en un laboratorio midiendo para después pues hacer pues explicaciones de fenómenos globales, ¿sí? Pero pues algo que nos afecta además directamente en un país como México, que es maravilloso para geofísica, porque tenemos pues todo tipo de cosas, todo tipo de tectónicas, todo tipo de sismos, todo tipo de volcanes, ¿sí? Estamos a una latitud muy, muy particular en el globo, donde los fenómenos magnéticos se expresan de otra manera, y todos estos datos pues ayudan a un entendimiento global del planeta. Y qué bueno que lo menciona, doctora, porque pareciera por momentos que el investigador es solamente una persona pues muy cuadrada, o como que tiene que estar siempre metida, envuelta en libros y todo. Debe haber mucho cierto de eso, pero no quiere decir que no tenga la habilidad, no solo la habilidad, la facultad de poderse divertir, por supuesto, ¿no? A veces eso… Pues sí, o sea, nosotros en campo nos divertimos, yo sí me divierto en campo, y también en el laboratorio, o sea, suceden cosas en el laboratorio que hay que explicarse, y yo trato de transmitirles esa curiosidad. O sea, hay que tener curiosidad toda la vida para todo, o sea, no solo en la rama experimental, o sea, en las ciencias, en las humanidades… Sí, en todo, todo tenemos que tener esa mentalidad abierta y tener curiosidad. Eso es. Mucha curiosidad, y pues sí, los invito, o sea, hay que ser curiosos, pues sí, aunque la curiosidad mató al gato, pero pues podemos experimentar con límites y aprender muchas, muchas cosas y divertirnos realmente. Mató al gato, pero qué tal en una de esas era solo una de sus siete vidas, ¿no? Exactamente. Oiga, y ahorita rescato este comentario que hacía, doctora, porque simplemente se me ocurre comparar, por ejemplo, a Japón.
con su orografía y todo su, su, su entorno, su territorio, uh-huh, con nuestro país, ¿no? Como bien decía, tenemos este bosques, tenemos selva, tenemos, o sea, es un país de verdad, de verdad. Todo, todo, o sea, yo sí les puedo decir, este, todo se explica, o sea, hasta la biodiversidad tan grande que tenemos es debido a la tectónica, o sea, a la posición en la que estamos y a esa configuración tectónica que tenemos. Nuestro gran eje lleno de volcanes que cruza sobre el paralelo 19, esa marca hace que tengamos una biodiversidad totalmente diferente cruzándolo hacia el norte, mucho más seco, otro tipo de vida, y este sur tan lleno de selvas, de bosques, es maravilloso. Que contrasta justamente como usted, ¿sí?, menciona, ¿no? De repente estamos en un clima y en unos minutos ya es totalmente parecido. Es otra cosa. Otro mundo, ¿verdad? Otro mundo, sí. Otro mundo. Y bueno, pues sí, eso también lo registra y lo estudia la geofísica, ¿sí? Y hay que, pues sí, caminar bastante en campo y ser muy observador. Ok, como doctor en geofísica, ¿qué sería lo que más disfruta de su labor, doctora? Lo que más disfruto de mi labor, siempre les digo, ver los resultados de todas las mediciones que hemos hecho. Nuestro laboratorio, o sea, yo al menos estoy en un laboratorio de paleomagnetismo, medimos muchas, muchas horas. A ver, explíquenos qué es paleomagnetismo. Lo que estudia es, uh-huh, que las rocas tienen la propiedad de grabar el campo magnético de la Tierra en su formación. Entonces, queda grabado en los sedimentos lacustres, en las calizas, en las rocas volcánicas. México tenemos muchas rocas volcánicas para estudiar y guardan la dirección del campo magnético y su intensidad. Y entonces nosotros, mediante nuestros estudios, determinamos esa dirección, esa intensidad y podemos describir cómo era el campo magnético en el pasado. El campo magnético cambia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos decir que la mitad de la vida de nuestro planeta ha estado en la polaridad que ahorita tenemos, o sea, esto de que nuestras brújulas apunten al norte, y la mitad del tiempo ha apuntado hacia el sur. Entonces, todo este tipo de estudios nosotros los hacemos y, claro, nos sirve también como un reloj. Entonces, también podemos encontrar unas rocas, les medimos su magnetismo, su dirección de campo, su intensidad, y podemos ver en qué tiempo se formaron. Okay. Y entonces escribimos historia, en este caso, pues, geomagnética, en pocas palabras, pero el magnetismo también se emplea en muchas otras cosas, o sea, nos sirve también el estudiar la anomalía magnética que está generando, por ejemplo, el Popocatépetl, cambia con el tiempo conforme su cámara magmática se va rellenando y este material va subiendo por el ducto. Entonces, también sirve al tener los patrones bien estudiados antes de tener actividad, y ahora que tiene actividad, lo estamos monitoreando de manera continua y podemos saber cuándo, por ejemplo, pues va a salir material por la cumbre del cono. Okay. ¿Sí? Eso también, o sea, otra cosa que también se estudia, pues estudiamos mucho la gravedad, ¿no?, de nuestro planeta, y decimos, sí, es la que nos mantiene unidos, ¿no? Yo les digo que es algo tan maravilloso los estudios de gravedad, que hasta la cantidad de agua que tenemos en el cerebro está diseñado para esta vida en este planeta. Si nosotros viviéramos en otro planeta, tendríamos otra proporción de agua en el cerebro para mantenerlo flotando. Y esto, pues, es algo muy importante, sobre todo para los viajes espaciales. Uh-huh. Ellos tienen que hacer ejercicio para mantener su musculatura, la fuerza de sus huesos, ¿sí? Y entonces, pero la gravedad también la estudiamos, nosotros la vamos midiendo y varía de lugar a lugar, y eso nos indica cambio en las rocas, pero también, por ejemplo, es otro de los patrones que se utiliza para estudiar el Popocatépetl. También la fuente caliente que va subiendo tiene otra densidad de la roca que la rodea, y este cambio con la altura, pues nosotros también podemos inferir cuándo va a salir. De la misma manera, también empleamos la sismología. Okay. Los sismos van cambiando de profundidad y vemos cuando este cuerpo caliente va ascendiendo. Todos estos en conjunto, todos estos estudios en conjunto, nos permiten tener monitoreado esta estructura tan maravillosa como es el Popocatépetl y tener herramientas para tomar decisiones de cuándo evacuar,
por dónde evacuar, ¿sí? Todo ello es importante. Entonces, la geofísica es como un vigilante de cómo están las cosas en la naturaleza. Y hay que tener muchos registros del pasado. Okay. ¿Sí? Entonces, pues les digo, por ejemplo, el Museo de Geofísica era la antigua estación sismológica de Tacubaya. Ahí empezaron esos estudios. Y tenemos los registros de esos 100 años de actividad sísmica del país. Todo esto sirve para poder hacer estudios y ver zonas de mayor peligro, de menor peligro, ¿sí? Entonces, pues, hay que guardar y hay que guardar registros. ¿Qué tal? ¿Tú te habías preguntado alguna vez, tu amigo que nos ves en tu casa, te habías preguntado qué hace un geofísico y qué importancia tiene su labor? Qué bueno que nos acompaña la doctora Ana María porque nos da una visión general de esto, que evidentemente hay mucho trabajo detrás. Pero Ana, ya nos hablabas de curiosidad, nos hablabas de disciplina. ¿Qué otras características debería tener este, no solo en geofísica, sino cualquier investigador? Bueno, pues yo siento que tiene que amar el método científico, okay, en lo que quiera aplicarlo. Y entonces, pues sí, nos cuestan mucho trabajo las matemáticas, pero las matemáticas es un lenguaje. Y ahora se emplea en las ciencias duras, como se dice, ¿verdad? Física, matemáticas, etcétera, pero también se estudia ahora en todas las ciencias sociales. Entonces es una herramienta, es un lenguaje y debemos de aprenderlo y saber la potencialidad que tiene ese lenguaje. Sí, es como saber expresarse bien, ¿sí? Entonces pues tenemos que saber también pues matemáticas, ¿sí? Y a las ciencias, pues yo siento que siempre hay que estudiarlas con esa curiosidad de preguntarse, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos sismos, por ejemplo, en nuestro país? ¿Sí? ¿Qué condiciones se dan para que tengamos los sismos? Y entonces, pues ya vamos adentrándonos más a entender muchos otros fenómenos, pero muchos de estos modelos de por qué tiembla, cómo tiembla, pues sí, se hacen con modelos experimentales. Actualmente pues simulamos muchísimas cosas vía computadora, vía programas de computación, podemos simular muchísimas cosas. Entonces, ahora nuestra nueva herramienta también para expresarnos es todas las técnicas, o sea, las TICs famosas, sí, tecnologías de la información y la comunicación, pero también todo el desarrollo computacional, todos estos programas que visualizan en 3D, porque además estamos en un mundo en 3D. Entonces, tenemos que emplearlo. Y qué bueno que lo mencionas porque creo que es una parte fundamental. Si bien antes no se contaban con estos recursos, con estas herramientas con las que ahora ya los chicos a muy temprana edad ya tienen contacto, pues esto de alguna manera podría incrementar el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito científico. Creo que es importante estas acciones. Y sobre todo, porque seguramente algún chico se podrá identificar contigo y decir, ay, pues yo era… me gustaría esto, ¿no? Aunque me digan que no tengo futuro quizá, o que no es una materia que económicamente sea muy reconocida, pero esto, la pasión con la que haces tu trabajo, eso creo que es lo que hay que rescatar, y el mensaje que me gustaría dirigir a los jóvenes, porque en el ámbito en el que ellos se desempeñen siempre tiene que haber este gusto, como en tu caso decías, el amor por el método científico, habrá quien tenga el amor por la danza, etcétera, por la actividad. Sí, la actividad que sea, y además, bueno, pues todo verlo con esa curiosidad. O sea, yo siempre les digo, bueno, pues sí, los bailarines para dar sus giros, para dar sus movimientos… Física. Bueno, y hablando de curiosidades, Ana María, tú eres directora del Museo de Geofísica de la UNAM. Si yo tuviera que ir al museo, ¿qué voy a encontrar en este museo? Hay? Pues en este museo, o sea, además de observar unos bellísimos edificios que fueron construidos específicamente para albergar un tipo muy particular de instrumentos, que son unos sismógrafos Vickers únicos en el mundo. Ya no hay en otro lado, sabemos que hay otro en el propio lugar donde los estaban produciendo, pero el nuestro está en operación. Los nuestros no dejaron de operar, ¿sí? Están operativos, no dejaron de operar y siguieron registrando sismicidad hasta los años 90. Ahora sí ya no tenemos los registros, pero están perfectamente operativos. Y estos empezaron a funcionar en 1910. Okay. ¿Sí? Y en la época de la revolución. Exactamente, que es otra de las
maravillas curiosas y que marca también la personalidad de las personas que echan a andar estos proyectos, ¿sí? Porque, pues sí, en 1910, como parte de los festejos de la independencia, se inauguró la Estación Central Sismológica de Tacubaya. Había muy pocas estaciones. Ahorita el Servicio Sismológico tiene más de 100 estaciones en todo el país, pero en ese momento teníamos 8, nada más. ¿Sí? Solo para ubicarlos, Ana, porque en esa época estamos hablando de que eso se encontraba casi casi fuera de la ciudad, ¿no? Esto estaba, el lugar también fue elegido específicamente para que no hubiera ruido. Así este es. Lugar de Tacubaya, que ahorita pueden pasar, pues pasan, yo no sé, miles de camiones, claro. Porque es la salida a la carretera de Toluca, la avenida Observatorio, estamos a media cuadra de Observatorio, pues era un lugar muy, muy tranquilo, ¿sí? Y era propio para poder hacer este tipo de observaciones, ¿sí? Los edificios también se construyeron, son naves anidadas, para que si yo caminaba por fuera, esto no perturbase el registro, ¿sí? Están separadas las escaleras de los edificios, del último edificio que es donde están los instrumentos, y los instrumentos están todavía a metro y medio del lugar donde se registra, están flotando, no flotando, o sea, están sobre una gran superficie de madera, y ahí están instalados estos instrumentos que nos hicieron, en ese momento eran… pues la última tecnología que había para estudiar la sismicidad en el mundo. Y fue un convenio que firmó México con muchos países de Europa y de América, solo estaban Estados Unidos, Argentina y Chile. Y esa red, que empezó también en, fue por 1908 que empezó esta red, es la que sigue operando en la actualidad. Okay. Ahorita nosotros el registro se los mandamos vía, pues ya satélite, ¿verdad? Claro. O sea, todo ha cambiado, pero en esa época pues era desde copiar el registro, ¿sí? Porque sale un registro gráfico, se copiaba el registro y se mandaba a las personas que lo requerían para, ¿qué era lo que nos interesaba en esa época? Conocer el interior de la Tierra. No sabíamos, ahora todo el mundo, pues les preguntamos a ustedes chicos, también en geografía ya vieron, las capas de la Tierra, corteza, manto, núcleo, bueno, pues esos datos, no teníamos bien los espesores y con esos datos se descubrió que había también un núcleo interno sólido y un núcleo externo fluido, y para hacer estas observaciones hacía falta una base de datos global. Ahora muy fácil, con un internet compartimos, ¿no? En aquella época, señores, telégrafo, después ya vino el teléfono, ¿verdad? Pero el envío de datos, que ahora lo hacemos con un golpe en el teclado, en esa época era una carta, ¿sí? O sea, se hizo también para funcionar esta red sismológica, las personas que estaban en las estaciones de telégrafos tenían que reportarlo a la estación central, y entonces decían cómo lo habían sentido, en pocas palabras, claro. O sea, era lo que reportaban, reportamos un movimiento fuerte, leve, o sea, todo eso se tenía que interpretar en la estación central, y fue la primera forma de tener pues una red nacional realmente, con las estaciones de telégrafos. Ok, ese es un ejemplo, tenemos un sismógrafo se inició en acción en los años, en 1910. ¿Qué más encontramos en el museo, Ana? Bueno, pues también tenemos otro reporte interesante, o sea, había ya un mandato presidencial, un decreto presidencial, que se tenían que observar las estrellas, la meteorología y también el campo magnético de la Tierra. Entonces, sí, nosotros fuimos parte. Este observatorio era parte del Observatorio Nacional. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros estamos en uno de los jardines, teníamos que estar un poco alejados, pero en el observatorio pues se hacían observaciones meteorológicas y también se pedía que se hiciera la observación magnética. La observación magnética también se comenzó, no ahí precisamente, porque para observar el campo magnético tenemos que estar en lugares alejados de la civilización, aunque pues unas primeras observaciones, la primera ubicación de este observatorio fue la azotea de Palacio Nacional, claro. Pero de ahí pasamos a Chapultepec,
donde sí, pegado al Alcázar, ustedes, ¿no? Ustedes pueden ver en el Alcázar, pues hay una torre de observación astronómica, sí, ahí también estuvo el observatorio y ahí pues nosotros que éramos parte también estábamos, pero finalmente pues ahora el único observatorio magnético que tenemos en el país se encuentra en Teoloyucan, en el Estado de México. Okay. Y también ya cuenta con 100 años de registro. Y les digo, bueno, pues estos datos, ahorita es muy fácil todo imaginarlo con electricidad. Los sismógrafos funcionaban sin electricidad. Okay, okay. ¿Sí? Son unos grandes péndulos que a través de palancas y resortes y amortiguadores, este movimiento se transmite a una aguja, que la aguja está sobre un papel, que el papel en esa época era papel ahumado. Y ahí quedaba el registro. Después la persona que estaba en el observatorio, pues los laqueaba para preservarlos, ¿sí? Y se guardaban. Para el campo magnético, pues todavía, pues, ¿cómo le hacíamos? Bueno, pues les digo, de la misma manera que ustedes observan cómo funcionan los imanes, pues acá ponían imanes suspendidos. Y lo que se lanzaba era un haz de luz a un espejo que estaba debajo del imán, y si se movía el campo, se movía el haz de luz. Como les digo, no había pues alguien ahí marcando los puntitos, había que pensar en alguna manera, pero ya había el desarrollo de la fotografía. Entonces, en un cuarto oscuro se hacía un haz de luz con una lámpara de minero y se transmitía esta luz al papel fotográfico que giraba también. ¿Y cómo giraban? Pues con mecanismos de reloj, engranes, básicamente, ¿no? Ahora ya todo, pues tenemos motores, ¿sí? Todo fue cambiando, el propio observatorio fue cambiando y metiendo este tipo de registros, ¿no? Pero algo que era muy, muy importante era también el registro del tiempo. Entonces, teníamos relojes de péndulo que las van a poder observar en el museo, pero estos eran ajustados astronómicamente. Ok. ¿Sí? Porque para estudiar tanto el interior de la Tierra, pues era necesario tiempos de viajes, cómo se transmitían estas ondas. Y entonces necesitábamos muy, muy buen control del tiempo y se hacía de esta manera. Ahora pues ya tenemos, ¿verdad? Como les digo a los chicos, pues sacan su reloj, su teléfono celular y tenemos todo ahí escrito. Ya no discutimos ni de la hora. La hora es la que marca el celular. Hasta el cambio de año nos hace automático. Hasta los cambios de años, los bisiestos, todo nos incluye. Es maravilloso, ¿no? Bueno, pues es ver cómo avanzó esta tecnología, ¿sí? Pero cómo ellos en esa época se la ingeniaron para registrar todos estos fenómenos y que es muy importante, pues este registro en el tiempo y en la posición en la que estamos nosotros. Doctora, ¿cuál es la impresión que tiene usted cuando ve a los chicos o incluso familias que van a visitar el museo? ¿Cuál es la reacción de ellos? Les digo, siempre nuestros chicos, sobre todo, pues bueno, van obligados. Yo los reconozco rápidamente. O van a responder una serie de preguntas, ¿no? Y nosotros les hacemos que terminen siempre con una gran sonrisa. Se les cuentan anécdotas, cosas para que ellos recuerden. Los ubicamos también en su ciudad. Hay un mapa donde les mostramos cómo cambian las ondas sísmicas de acuerdo a la zona dentro de esta Ciudad de México, a la zona en la que viven, cómo se amplifican las ondas. Por eso muchas veces, pues les digo, ¿verdad? Les llama a su amigo del sur que vive por CU y pues les dice, ah, que a mí se sintió. Sí. El pobre que estaba por el aeropuerto lo sintió muchísimo. Les explicamos por qué es esto, para que ellos estén más integrados en su planeta, ¿no? Y como siempre les digo, salen aprendiendo algo, ¿sí? O sea, los sismos, los volcanes son fenómenos a los que estamos, pues que los tenemos por la zona geográfica en donde vivimos, pero hay que saber, o sea, esto trae muchas ventajas, tenemos agua, tenemos buenos cultivos, por eso vivimos todos en esta zona, buen clima. Sí, 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 sí. Entonces, todo esto hace que los chicos se integren más con dónde es que ellos viven y que conozcan, pues bueno, porque hay alerta sísmica, porque hay alerta volcánica y principios de funcionamiento de ellos, para que ellos respeten estos reglamentos. Muchas veces no respetamos las normas porque desconocemos por qué se hicieron. Entonces nosotros les explicamos por qué hay esas normas y la importancia de
seguirlas para la preservación de la vida. Perfecto. Doctora, vamos cerrando, pero me gustaría que nos pudieras compartir en tu labor, en toda tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor satisfacción? ¿Mi mayor satisfacción? Bueno, sí, mi trabajo en el museo empezó hace poco y siempre me gustó, o sea, yo había hecho pues programas. A mí me interesa que la sociedad esté informada. Ajá, sí. Sí, que la sociedad esté bien informada y entonces cuando la sociedad está informada puede tomar mejores decisiones. ¿Sí? A los chicos los invito, estudien ciencias de la Tierra. O sea, sí tienen un futuro en ciencias de la Tierra. Okay. Tienen un futuro y tenemos que crecer en esa rama, en hacer más estudios. Y si la sociedad está informada, sabe la importancia de estos estudios, de estas carreras, ¿sí? Tanto para desarrollo de industrias como también para desarrollo de protección del medio ambiente, que es muy importante, estudiar el cambio climático, por qué sucede esto, ¿sí? Ponerlos bien en los marcos de la ciencia, de la información verídica, verdades que, como decimos, son las que tenemos hasta ese momento. La ciencia puede cambiar, pero nosotros damos la verdad hasta ese momento y damos confiabilidad y vivir mucho más seguros. Perfecto. Doctora, bueno, pues finalmente díganos cuáles son los horarios, dónde se ubica, tenemos alguna página, toda la información para que los chicos que tengan interés en visitar. Bueno, pues nos pueden visitar, nuestro horario es algo, pues bueno, es como horario de oficina, de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Pero si ustedes llaman al 52-71-10-68, ¿sí?, pueden concertar una cita. Nuestro museo se visita con un monitor que les explica todos los instrumentos, cómo funcionan sus bases, ¿sí? Entonces les pedimos que concerten una cita, como también si es un grupo, pues entonces se puede abrir en otro horario, ¿sí? Se puede abrir un sábado, se puede abrir un domingo, perfecto, el museo, pero les pedimos que llamen. También si quieren estar informados de nuestros eventos, en Museo Geofísica es nuestra página en Facebook, ¿sí? Y les digo otra cosa que también nos funciona muy bien, es que siempre van los chicos de visita y después al día siguiente aparecen sus fotos en el Facebook. Qué bueno. De cómo, que ellos no se han dado ni cuenta de las fotos que les estamos tomando, ¿sí? De cómo van disfrutando diferentes momentos, como también los invitamos a hacer talleres, son actividades, ¿sí?, que pues los invitan a desarrollar cierta habilidad, aprender un nuevo concepto, sí, pero de una manera lúdica, sin restricciones, ¿no? Yo por eso a los maestros les digo, por favor, no los manden con el cuaderno, no hace falta. O sea, acordemos una temática, unas preguntas que ellos mismos, al final ellos mismos se respondan, pero no esta cuestión de estar más pendientes del cuaderno que de lo que se les está mostrando. Perfecto. Doctora, una vez más, repítanos su página de Facebook y su número, por favor. Bueno, pues estamos, o sea, tenemos una página del museo que se está cargada a www.geofísica.unam.mx, ¿sí? Nuestra página de Facebook, que es Museo Geofísica, ¿sí? Y nuestro teléfono 52-71-10-68. Entonces, los invito, les aseguro que se van a divertir. Pues ahí está la invitación, por supuesto que si quieren saber más, porque esto solamente es una probadita que nos ha hecho favor la doctora de compartir, ahí pueden haber muchas cosas interesantes que ustedes pueden descubrir y redescubrir. Por supuesto, la gente que tenga esta curiosidad o este interés por acercarse a la ciencia, pues es un buen pretexto para ello, ¿no? Y como nos da la oportunidad de poder concertar una cita, a lo mejor entre semana por la escuela no pueden, pero se pueden programar y a lo mejor entre el grupo o entre varios chicos se pueden ir, ¿no? Si una persona en cualquier día de la semana quiere asistir, profesora, tiene un costo de entrada? No, nuestro museo no tiene costo, entonces es llegar y entrar a la visita. Así que papá, tampoco tienes pretexto, si un día tienes por ahí la curiosidad, date una vuelta para que posteriormente lleves a tus muchachos. Doctora, pues estamos llegando al final de esta emisión. Por mi parte, pues tengo que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Allá a mi compañera que está detrás de los controles y a ustedes que nos hacen favor de seguir este y otros programas, ¿no? No te vayas de la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV, te ve aprendiendo.